Pero porque no me dicen, no, yo hablando como un gil, dardo, como un gil, como un gil. Es que yo hablando y no. ¿Alguien virtual va a exponer? No, ninguno. Levante su manita virtual si alguien va a exponer. Listo, solo una compañerita va a exponer esta evidencia. Pregunta, antes de. ¿Alguien sí vio el video que subí la semana pasada de la asignación de la tarea? ¿Sí? Y entonces. Entonces, ahí se dice claramente. Bueno, tuvimos un gran problema, obviamente. Y fue que la clase del martes pues la perdimos por el festivo. Bueno, por el grito de independencia, 1810, ¿no? Y eso nos quitó una clase, pero ponía que mis estudiantes eran repilos, así como los de décimo que expusieron casi todos, e iban a exponer PES. Pero no pasó. ¿Listo? ¿Prefieres exponer esta clase o la otra? ¿Quieres? Mejor de una vez, diría yo. ¿Por qué? ¿Qué pasa la otra clase? Bueno, se supone que se cierra la evidencia. Entonces, técnicamente, los que no expongan hoy tienen 30. Y es la nota que voy a poner para que se cierre la evidencia. A todos les quedan 30. Son tres notas, pues. Vuelvo y las explico. La primera es una nota muy gil de un pantallazo que hicimos de EducaPlay. Entonces, tuvieron que tenía que subir el pantallazo a normativo. Y lo subió Miguel porque hace una cara de venado degollado, o sea, así. Esa es la primera, una nota re breve. La segunda es que ustedes envíen la exposición a la plataforma de NormaClick, a la asignación de tarea. Hay plazo de enviarla hasta mañana a las 11:59 de la noche. Ya te doy la palabra, Luis. Y la última nota, o sea, la tercera es que lo expongan. Es diferente, porque no todos van a exponer. Pero sí hay algunos que van a enviar el trabajo. No es lo mismo, porque en la exposición quiero ver también la capacidad comunicativa que tienen. Entonces, la ideal es que todos expusieran, porque suele pasar que no envían el pantallazo y no exponen. Entonces, tienen dos notas en 30 de tres que se sacan. Pueden perder la vida. Y realmente es perderla de una forma muy tonta. Elizabeth. ¿Sí? No, solo las diapositivas. Y esas mismas las expones acá. Poner es capacidad. En una se valora la capacidad de construcción de un trabajo. En la otra se valora la capacidad de expresión comunicativa oral. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿tienes el trabajo allí o lo tienes en normativo? Sí.
Listo. Vamos a escuchar la presentación de la compañera. Y una vez te voy a poner la nota. Os voy a presentar un poco a lo que me hace. Las interacciones biológicas significan que nosotros estamos realizando actividades, recibimos estímulos y pues estamos acá y pues se han planteado a todos ustedes. Vamos a con una persona que a pesar de yo tengo libertad, pero con los jóvenes. Tengo miedo a mi naturaleza y a su sitio. Entonces, como pudo haber surgido la ciencia todo el día, que mediante observar todo lo que pasa alrededor, no hacer pasos, tratar algún y la observación de esta gente. De alguna forma, que bueno, luego de tanto un factor ambiental como un factor social. ¿Y por qué hace parte de la educación? Porque lo que no tenemos que de manera social o ambiental, todo eso. Tuvo muchos impactos sociales porque, bueno, trajo consigo un desempeño de la actividad de los trabajadores sociales y, pues, por eso es concentrado en las ciudades. A ver si se entiende. Por eso había respecto a los impactos ambientales, pues, el desequilibrio de los sistemas, la generación de cambio climático y las condiciones de vida. Bueno, y acá porque la clase está de pero nosotros estamos ubicados en una zona tan cerca del sol y también como lo obvio para una realidad.
La segunda razón es porque tenemos el mundo, que es más importante estar en los alumnos, que es el los sistemas que cuando me ha hecho un cuando bueno, en el primer maestro, también es un beneficio para nosotros porque también se trata de la relación. Se trata de que, prácticamente, que la radio siempre entra a la tierra para que la superficie se vea. Pero de ser más, no se dispara, se dispara en el espacio, pero otras. En el caso de que se vaya, como lo dice, porque hace que estas cargas y de ese momento, que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya, entonces, de alguna forma, la razón que la gente de la música, pero bastante más, por ejemplo, tengamos la ciudad de las enfermedades y. Pues, básicamente, por eso es un pollo que me dijo que oramos, pues, como cualquier otro animal, como la razón. Nosotros, los animales, digamos, tanto la comida, pero pues, yo no tengo la comida. Por un lado, todos los perros son las de la razón de la creación de la presencia de la carne con tanto la razón para obtener cosas como el, por ejemplo, y pues. Buscamos siempre un buen camino más económico en un modo, ¿no? Tanto con la relación, es algo que tenemos un poco. Bueno, muy bien. Excelente, 100, por supuesto que llegue. Bueno, hay varias cosas. Lo que pasa es que el uso extremadamente correcto de la razón fue el que nos llevó a la crisis medioambiental que tenemos hoy en día. O sea, lo que pasa es que la razón no viene por sí sola. Yo les venía hablando de varias cosillas antes de tocar este tema, y era la cuestión del progreso, ¿sí? ¿Y qué pasa con el progreso? Pues el progreso es la idea de poner al humano, y más que al humano, al hombre. Ustedes encuentran, cuando hablan de ciencia, se encuentran una posición exageradamente machista dentro del campo de las ciencias. Cuando el hombre llegó a la luna, pero cuando el hombre logró tal cosa, cuando el hombre, hasta ahorita se está empezando a hablar de mujeres que siempre han hecho ciencia. No es el hombre, es el humano. ¿Sí? Por ejemplo, una de las personas que más potenció el neoliberalismo fue los 80s, Inglaterra. Primer ministro de Inglaterra en los 80s. Margaret Thatcher, muchachos. Y el presidente de ese momento de Estados Unidos, Ronald Reagan. Los dos son los más importantes en términos del neoliberalismo. ¿Por qué hablamos del neoliberalismo en términos de ciencia? Porque el liberalismo no es una corriente filosófica que aportó a la modernidad.
pero en vez de ayudar, entre comillas, a lo que sería la humanidad y todo esto bajo la idea de progreso, lo que pretendían era mover el capital. Entonces, a partir de la modernidad, por supuesto, aparecen muchos planteamientos teóricos de muchas vertientes filosóficas. Por supuesto, pues yo no sé si ustedes les pongan a leer esto porque es tan problemático hoy en día leerlo a Marx. Cuando ustedes leen a Marx, pues entienden que él habla de las formas que el capital puede acoplarse para un beneficio. Tiene cuatro tomos del, bueno, tres, un cuarto de edición del Capital y el Manifiesto Comunista, que son los textos más importantes. Pero también hay que leer la otra parte, Adam Smith es el que plantea las bases del capitalismo. O sea, ahí tenemos las dos vertientes. Y en las dos encontramos realmente algo similar. Como son hijos de la modernidad, pues lo que importa es usar la ciencia como instrumento. Como Lisset nos dijo ahorita, o sea, la razón aparece como una forma. Uno cree que no, es que tiene que ser racional, tiene que ser pensado, pero no todo lo que pensamos tampoco es correcto. No todo. O sea, lo que la razón instaura son leyes, lo que hace la razón. Entonces aparecen los derechos humanos. Los derechos humanos no son para toda la humanidad. Suena chistoso, pero no. No es para toda la humanidad, porque los derechos humanos fueron planteados en Europa. Fueron pensados para Europa, para el mundo europeo. Por eso no tienen tan en cuenta a los indígenas o a otras comunidades de grupos africanos también, tribus. No los tienen tan en cuenta y no, nunca los llamaron a hablar de derechos humanos, pero son los planteados en Europa. Entonces la razón nos engaña también, los sentidos nos engañan, no podemos ver la verdad, pero sí hay algo muy importante que tuvo en cuenta San Francisco Asís, que también lo mencionaste, que es el principio de la ciencia, que es la observación. Pero lo primero que nosotros debemos tener en cuenta es que para el desarrollo de la ciencia, la observación fue primordial. Ver los fenómenos. La ciencia no se hacía desde el siglo XVIII, sino en los griegos, los chinos, pues hacían algunos finitos de ciencia, manejaban algunos métodos para poder mejorar algunos procesos, ¿sí? Y comprender el mundo, solo que daban otras explicaciones. Si nosotros hubiéramos nacido en la Grecia antigua, ¿cierto? Primero, pues no habría mujeres acá, porque las mujeres no serían, no eran consideradas ciudadanas. Ustedes tampoco estarían acá porque los niños no eran considerados ciudadanos. Era una sociedad con esclavos. La pregunta es, ¿por qué Grecia, teniendo esclavos y rechazando a las mujeres y a los niños como ciudadanos, se considera la primera democracia? Claro, es por ese concepto. O sea, no todos son ciudadanos, ¿cierto? Y aparece esa figura como tal. Y los ciudadanos sí podían participar libremente, los que eran considerados. Solo había un man que era reprivilegiado. Los que eran extranjeros no podían participar tampoco. Pero había un man reinteligente que era un extranjero en Atenas. Y al sí lo dejaban participar de manera retiro. Se llamaba un nombre que nadie había escuchado en la vida, Aristóteles. ¿Sí? Aristóteles se supone que él no podía participar porque él no era ciudadano ateniense, sino él venía de otros lugares. Pero el man sí lo dejaban participar de manera muy bien, se supone. Supongo yo que ustedes los ponen a leer a Aristóteles ahorita, ¿no? ¿No los han puesto a leer a Aristóteles? Libro recomendado, el más famoso de Aristóteles, La ética de Nicómaco. O la ética nicomaquea, también lo traducen así, donde se plantean varias posturas de la del actual, antes la ética, ¿no? La ética es una disciplina que se encarga de estudiar el comportamiento humano, o sea, las formas de proceder humano. Por eso hay tantos tipos de éticas. Y la ciencia, obviamente, no se sale a eso. ¿Qué es la ciencia? La ciencia es un tipo de filosofía a partir de un método claro y objetivo. Esa es la ciencia.
Entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de estos avances científicos que nos llevaron a las maravillosas revoluciones industriales, y realmente gracias a las revoluciones industriales es que nosotros podemos hacer esto que estamos haciendo en este momento. Es decir, estar, trascendemos lo físico a partir de un espacio virtual, que es la característica más importante de la cuarta revolución industrial. Es decir, ustedes ya no necesitan, para hablar con alguien en otra parte del mundo, ya no necesitan aprender el idioma, no necesariamente. Ustedes lo pueden hacer desde su casa con un traductor y así mantener una conversación con otra persona. Es decir, se superan los límites geográficos que estaban impuestos a partir de la tecnología. Y cada vez es más, ustedes saben que en este momento, bueno, como siempre ha pasado, las dos personas más adineradas del mundo están en una competencia también por la carrera espacial. ¿Cuál es la persona más adinerada? Jeff Bezos. ¿Y le sigue? Elon Musk. Y los dos tienen. ¿Cómo, cómo? Okay. No, era Elon Musk. Pues que yo sepa, hace un mes, hace un mes, era el más adinerado hace un mes, era Elon Musk, del mundo. Y hace como 15 días lo superó Jeff Bezos. Ni idea, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Ah, qué triste. Y no hizo nada. Ese es el caso. Es como Qué paila, ay, pues claro, tiene que mantener, no sé qué, pero algo tendrá que mantener. Bueno, ya, no importa. Después buscamos el ranking del más adinerado. La cuestión es que ellos emplean la ciencia como fines de mantener un emporio económicamente. A quien más se le nota, obviamente, es Elon Musk. Elon Musk es un man que utiliza la ciencia como una forma de producción del capital. Por eso tiene tantas empresas tan exitosas. Recuerden que él fue uno de los creadores de PayPal, que ahí fue donde empezó a ganar. Pero después crea empresas mucho más importantes en términos de la ciencia, como Tesla, los automóviles Tesla. ¿Alguien no conoce Tesla? ¿Todos lo conocen? ¿Todos saben qué es Tesla? Pues es para mostrar un carrito de esos baratos, ¿sí? Para gente pobre, ¿no? El último que le rompieron el vidrio, ¿lo tiene? Es que es irrompible y le tiran. No rompe. Para los que no sepan, ¿no? Tesla lo que pretende, esta es una de las empresas más importantes de Elon Musk. Todos los carros son eléctricos. En muchos lugares de Europa y de Estados Unidos ya hay estaciones de servicio eléctricas. Acá en Colombia solo hay algunas en Bogotá y algunas en Medellín. En el resto del país no hay. Por ejemplo, ¿ustedes han visto el Twingo es eléctrico, chiquitico? ¿Cómo se llama eso? Uy, sí, algo así. Sí. Ese carrito. Es muy difícil que ustedes lo vean en carretera. Es muy difícil que lo vean en carretera porque en carretera, no es porque no pueda el carrito puede llevarlo en carretera. Sí, sí puede. El problema es que el país no tiene la infraestructura eléctrica para que, pues si se descarga, entonces, ¿qué? Pues se descargó por ahí en un pueblo. Pues ya ahí ni modo, o sea, prácticamente se quedó varado. ¿Sí? Entonces, pues obviamente a Colombia le falta mucho porque depende demasiado pues de la industria petrolera, de la extracción del petróleo. Recuerden que Colombia es un país que tiene muy buenos abastecimientos de petróleo, pero el petróleo que hay en Colombia no es de Colombia, sino es de otras multinacionales. Bueno, ya después veremos ese problema. Entonces, miren que esto que plantea Elon Musk es una
forma de cómo él se plantea el futuro, según él, ¿no? A partir de energías renovables, energías alternativas y basados en la electricidad. La cuestión es que la electricidad también genera emisiones de calor. Requiere, o sea, a nosotros nos han vendido la idea de, no, es que hay que cambiar el carro de gasolina a los automóviles eléctricos. Y lo eléctrico, así como los celulares y cualquier eléctrica que existe, tiene unas baterías que tienen una vida útil. Y después hay que cambiar la batería, que genera unos ácidos, también generan gases